Hoy vamos a olvidar la dieta en Colombia. Le muerdo al chorizo. ¿Está muy picoso? A ver. Vean nada más esto, señoras y señores. Ay, Dios mío, se me hace agua la boca. ¿Un plátano macho con sal y limón? Nosotros allá en México, ¿sabes cómo lo preparamos? Ajá. Con mucho amor. Ah, no sé qué. ¿Esto cuánto cuesta? 2,000 pesitos. Ay, mamá. Oigan, pues ahora sí voy a comer el delicioso chorizo paisa. Oiga, a ver, platíquenme, ¿cómo es ese chorizo paisa? ¿De qué es o qué? Bueno, este lo hacen con carne y cerdo. Ese es el paisa. A 1,000 con arepa. A 1,000 pesos con todo y la arepa. Y entonces me como, le muerdo al chorizo. Claro, agarra su choricito. ¿A 1,000 pesos así? A 1,000 pesos, le echa su salsita, su picantico. Oiga, pero a ver, pues prepárenle, por favor. ¿Qué le pone? ¿Cómo lo pone? Ajá. Ahí le va. ¿Esa qué es? La, como la cápsula, ¿no? Sí, ya está listo. Es la cápsula, ok. Me voy a comer... el chorizo paisa. Ok, a ver, vamos a probarlo, el chorizo paisa. Que es bien bueno. A ver, póngamele ají. Es el picante. Aquí le llaman ají. ¿Está muy picoso? A ver. ¡Ay, mamá! Oiga, sí está bien bueno, ¿eh? Más bueno que el precio. Es bien fácil que usted los pueda encontrar porque cuando usted venga aquí a la plaza va a ver a carritos así como este. Y si no es que se encuentran al señor Alfredo, pero tienen una bocina muy peculiar. Mire, préndale ahí. Mira, el chorizo viene con arepa, a mil. El chorizo paisa, a 1,000. Oiga, 1,000 pesos, ¿verdad? Cóbreselos aquí al productor. A 1,000 pesitos el chorizo paisa. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. Bye. Vámonos. Gracias. ¿Cómo está mi chula? Bien. Obleas, doña Berta. ¿Cómo son estas obleas? ¿Cómo las venden? Hay de 6, hay de 4, hay de 3. De 6,000, 4,000, de 3,000. Esos colombianos, no olviden. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué le podemos poner? Lo que usted quiera. Si la quiere con todo, probarlo, la puede probar con todo. Con todo. ¿Cuál es la que más se le vende? La de 6 se vende más. Por ejemplo, cuando la gente no son de acá y quieren probar con todo, se piden de 6,000. Ah, pues entonces de mesa. ¿Y de qué está hecho la oblea? Está hecha de harina de trigo. ¿Y así es como ustedes las transportan? Así. Sí. Miren, aquí pueden observar. El que viene a Colombia, si no come oblea, es porque no ha venido a Colombia. Es que no ha venido a Colombia, señoras y señores. Ahí está. ¡Qué rico! ¿Qué es lo que le pone? ¿Eso es queso? No, este es coco. ¿Es coco? Me da miedo el Pero coco. Va... ¿Y ese qué es? Queso. Ese sí es queso. Miren nada más qué delicia, Dios mío. Crema de leche. Hoy vamos a olvidar la dieta en Colombia. Ay, Dios mío, se me hace agua la boca, como no tiene usted una idea, señora Berta. Vean nada más esto, señoras y señores. Estas son las famosas obleas de la Plaza de Bolívar con la señora Berta, oiga, ¿eh? Bueno, pues con su permiso, señoras y señores. A ver, yo siento que le voy a morder otra vez porque como que no le agarré el sabor. ¡Ay, Dios mío! ¿Gustan producción? Aquí vende doña Berta. Oigan, amigos y amigas, ¿qué creen? Pues déjenme decirles la manera tan diferente y peculiar en la que aquí en Colombia preparan el plátano macho. Mi estimado, ¿cuál es su nombre? Rigo Olivares. Oiga, ¿qué manera tan diferente y tan peculiar de servir a lo que nosotros llamamos el plátano macho? ¿Cómo le llaman a este plátano aquí? Patacones. Y va rallado. Va rallado en la tabla. ¿Y ya lo sirven en esas bolsitas? Sí, correcto. ¿Y qué es lo que cómo lo acompañan? Lo acompañamos con sal y limón. ¿Un plátano macho con sal y limón? ¿Como si fueran papas? Correcto. ¿Nosotros allá en México, ¿sabe cómo lo preparamos? Ajá. Con mucho amor. Mire nada más qué delicia, Dios mío. Ahí le va la salecita. Ay, ay, ay. ¿Esto cuánto cuesta? 2,000 pesitos. 2,000 pesos. ¿Saben? Es como si fuera la fruta deshidratada. Más o menos. Pero recuerden que esta es frita. Como truena. Dios mío. Sabe bien rico con la sal. No me están entendiendo, señoras y señores. Tienen que venir a probarlo. Madre mía. Qué delicia, de verdad. Nunca me había imaginado comerme un plátano macho así. ¿Cuánto me dijo? ¿2,000 pesitos? Sí, 2,000 pesitos. Cóbreselos al productor. Es el gordito que está detrás de la cámara. Pero no lo pierda de vista porque luego le da por correr y no pagar, ¿eh? Pensado, ¿eh? Bueno, lo veo. Cuídense mucho. Bye. ¡Ah! Señoras y señores, esto es Colombia, esto es Bogotá y es precisamente de donde yo me despido de todas ustedes, desde la Plaza de Bolívar. Lo que acaban de ver en este video es solamente un poco de lo mucho que tiene Colombia para ofrecerle a todo el mundo. Yo soy Cristian Vázquez, ayúdame a compartir este video, déjame un like, un comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!